Chicos, ¿cómo están? Excelente noche, ya nochecita de jueves. Me da muchísimo gusto saludarles. El día de hoy me encuentro en un lugar bien especial porque, como ustedes saben, en esta sección de Lucha Libre en mi ciudad, básicamente se trata de ir a lugares con temáticas de lucha libre, ya sea restaurantes, videojuegos, ya sea cualquier negocio con temática de lucha libre. Para nosotros como museo es bien importante y bien interesante el poder compartirlo con ustedes. Y pues bueno, qué mejor que sea aquí en Zacatecas. Estamos ahorita en Guadalupe, Zacatecas. Está en la cámara mi amigo Daniel. Hola, Daniel. Si gustas, vente, pásate. Y hoy estamos en un lugar bien interesante que se llama Los Rudos Sobre Ruedas. Vente, para que la gente vaya viendo el lugar, vaya conociendo el lugar, conociendo el espacio. Es un espacio chiquito, pero la verdad es que está muy padre. Y pues bueno, esta tarde-noche me recibe Reina, ¿me dijiste? Reina, pues me da muchísimo gusto saludarte. Y pues te lo mencionaba ahorita antes de grabar, yo recientemente vi este local, me comentas que es nuevo, entonces pues vaya, Los Rudos Sobre Ruedas, temática de lucha libre. ¿Cómo es que llega este lugar? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo surge? ¿Son aficionados? ¿O cómo está este asunto? A ver, platícame. La idea surge por mi patrón, que es el dueño del lugar, que le gusta mucho la lucha libre. Y por eso hizo la temática en lucha libre y comida típica mexicana, que son las papas. Ok, yo lo mencionaba ahorita, ¿no? Parte del contenido que hacemos en el museo y en esta sección en específico es ir a lugares que tengan temáticas de lucha libre, ya sea un restaurante, sea una tienda de ropa, etcétera, ¿no? Como te lo mencionaba, nos dimos cuenta apenas que este lugar está aquí en Guadalupe. Me comentabas que es nuevo, sí, que apenas tienen una semana que abrieron. Y pues bueno, me gustaría, ahorita vamos a hacer unas tomas para que la gente vea un poco lo que hay aquí. Están algunos como grabados, no sé cómo se diga, acá, ahorita se los voy a mostrar. Pero bueno, Reina, platícanos, ahorita mencionabas que es comida mexicana, platícanos qué es lo que tienen, qué es lo que venden, todo lo que hay aquí. Vendemos flautas, vendemos de deshebrada, de yesca, mixtas, de requesón, de papa, de frijol. Y cada sabor de cada flauta tiene el nombre de un luchador, que la Parca, el Místico, Atlantis, Blue Demon, el Santo. Y cuando llega la gente, checa el menú y ya nos pide, por ejemplo, me da unas Místico, me da unas Atlantis, y ya sabemos cuáles son. Van acompañados de verdura, crema, ya si quieren una porción extra de queso, de cueritos curtidos, ya va como extra. O sea, por ejemplo, estoy viendo acá la pantalla, por ejemplo, si yo te pido una Parca y un Místico, son flautas de papa y de deshebrada, ¿no? Sí, si tú llegas y me dices unas flautas de la Parca y unas Místico, ya sabemos cuáles son. Okay. Fíjate que eso está bien interesante porque hasta en la forma de pedir las cosas es innovador el hecho de decir, bueno, a ver, no simplemente voy a llegar y voy a pedir unas flautas, ¿no? De deshebrada o de papa,
sino quiero unas flautas de la Parca, unas Místico, una Rey Misterio, tienes ahí varios luchadores, ¿no? Entonces, está bien padre eso, está bien, bien, bien chido. Y pues bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí para pedirte entonces una orden de... Me das 3 Parcas y me das 2 Místicos, vamos a probar. Entonces, pues bueno, no sé si igual nos permitas ver la preparación y... Bueno, algo que no mencioné, lo sirven de una manera bien interesante. Normalmente las flautas en cualquier restaurante al que tú vas, pues es un... Te sirven tus flautas y es un plato, ¿no? Aquí lo sirven en un vasito, la verdad, ahorita lo vamos a ver, muy chido. ¿Por qué? Porque ese concepto tan diferente de servir unas flautas en un vaso, porque suena raro comerte unas flautas en un vaso, ¿por qué? Porque en veces la gente llega y de repente llevan prisa y lo que quieren es algo rápido, y pues es algo rápido y es comida que te puedes ir comiendo en el camino si llevas mucha prisa. Por eso surgió la idea, para hacer algo rápido y práctico. Ok, pues vamos ahorita entonces a ver cómo las preparas. Y pues ahorita para mostrarles el lugar y para que vean todo lo que hay aquí, ¿vale? Pues ya están hechas las flautas, ya aquí ya Reina las tiene ya preparadas. Lo que deseamos ahorita de este concepto, que es en vasito, se me hace bien interesante, porque es justo lo que tú decías, ¿no? El hecho de que hay gente que
viene de pasada y que simplemente quiere algo para irselo comiendo y pues ahí está, ¿no? Entonces, pues vamos ahorita a probarlas. La verdad es que te lo mencionaba al principio, tengo ganas ya de probarlas, tenía ganas de conocer el lugar. Ahorita me platicabas algo que se me hizo bien interesante y es que tienen o va a empezar a circular una camioneta, una ven, ¿cómo es ese rollo? A ver, platícame. De hecho, por eso es el título, Los Rudos Sobre Ruedas, porque es una camioneta movible que se va a mover de un lado a otro. Pero, o sea, ¿en esa camioneta vas a estar vendiendo flautas o qué onda? Sí, se va a estar vendiendo lo mismo que son las flautas. Igual los mismos ingredientes. ¡Órale, qué chido concepto! Yo nunca lo había visto, al menos aquí en Zacatecas, está muy chido ese concepto de que te lleven ahora sí que en una camionetita pues la comida, ¿no? Entonces está muy chido. Vamos a probarlas. Reina, pues te agradezco este ratito. Invitar a la gente a que venga. No sé si gustes pues decirle a la gente dónde están ubicados, horarios y todo este rollo, ¿no? Claro que sí. Estamos ubicados enfrente del Museo de Guadalupe, aquí en la placita del Jardín Benito Juárez. De horarios de 2 de la tarde a 10 de la noche, de martes a domingo. ¿Redes sociales? Los Rudos Sobre Ruedas, en Facebook. Perfecto, pues agradecerte, Reina, agradecerte a mi camarógrafo Daniel, gracias por ayudarme a grabar. Y pues vamos a probarlas, así que pues ya lo saben, venir a toda la gente que venga aquí a Guadalupe, a Zacatecas, pues que pruebe, que venga aquí a Los Rudos Sobre Ruedas. Y pues como lo mencioné al principio, ¿no? La sección de Lucha Libre en mi ciudad pues tiene el objetivo de ir a conocer lugares con temáticas de lucha libre. En esta ocasión vinimos a este restaurante que es nuevo, entonces pues invitar a toda la gente a que venga, invitarlos a ustedes a que nos sigan, a que sigan la página de Los Rudos Sobre Ruedas. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, estamos en todos lados. Entonces, pues invitarlos a que nos sigan y pues vamos a cenar, vamos a probarlos. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.